aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Curso Ventas y Atención al Cliente. Actualización. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso Ventas y Atención al Cliente. El día de hoy veremos conceptos muy importantes como son la calidad y la excelencia en la atención al cliente. Veremos que calidad no es sinónimo de lujo, pero en cambio calidad total sí es sinónimo de satisfacción total. Por eso aprenderemos a asumir la responsabilidad personal, la que tenemos cada uno de nosotros, para lograr la fidelización en el cliente. Y como siempre, pues utilizaremos ejemplos de una manera muy clara y entretenida para entender todos estos conceptos. Así que aprendamos. En una empresa de servicios, como cualquiera de las empresas turísticas, la producción y el consumo son procesos simultáneos. Por lo tanto, es necesario asegurarse que los servicios se prestan de acuerdo a los estándares de calidad determinados por la empresa. La calidad se juzga como un todo. Y en un servicio como turismo, por ejemplo, que está formado por diversos componentes, debemos tener presente que el cliente lo evalúa influido por cada uno de ellos. Es una larga cadena que involucra la responsabilidad sobre personal propio y ajeno. ¿Aló? ¿Ana? ¿Paula? Sí, querría saber si quedamos como ayer. ¿A las 8 me lo prometes? Hasta luego, entonces. Mi amor, te prometí que conoceríamos Mangaratto. Y aquí estamos. La calidad es una promesa que se cumple. Calidad significa cumplir siempre con lo prometido, en el plazo estimado y sin errores. Oh, buenos días, profesor. ¡Oh, no! Dígame, John de Alabama soy. Mira, lo voy a llevar al lugar que le prometí. Yeah, that's good. And me gusta gente que cumple promesas. Mira, el auto está por allá. Oh, vamos. La calidad turística se expresa a través de tres caras que hay que atender con el mismo empeño. La cara física, que comprende el aspecto exterior e interior del negocio, la decoración y el equipamiento. La cara humana, que se percibe a través del comportamiento del personal en cuanto a la forma de atender a los usuarios y a su presencia personal. La cara ambiental se refiere al tipo de público y su comportamiento cuando utiliza un servicio. Todos los integrantes de la empresa deben comprender cuáles son los niveles de calidad establecidos. La calidad y el servicio se convierten en rasgos distintivos de la empresa. Con la cooperación y el rendimiento profesional de todos los integrantes. La calidad en la producción y prestación de un servicio es la que define el grado de excelencia en la atención al cliente. El personal de contacto marca el nivel de excelencia humano en la relación vendedor-cliente. Por lo tanto, debería tener algunas cualidades como flexibilidad y versatilidad. Ahora miren, usted quiere lo mejor y por lo tanto tendrán un selecto grupo de invitados que ustedes mismos elegirán. Y le aseguro lo siguiente. Amabilidad en el trato. Linda usted y además es muy amable. ¿Tendrá alguna tarjetita de su tienda? Actitud positiva. Mire, si su niño está creciendo tan rápido, le puede llevar una talla más. Así, no le quedará ni tan ajustada y le durará mucho más tiempo. Idoneidad en la prestación del servicio. Creo tener lo que ustedes necesitan. Su destino es
la Ruta del Sol. Comportamiento parejo. Y yo le prometo que en una semana, o a más tardar en 15 días, yo le tengo una blusa del modelo que usted me pide en su talla. Buena presencia y aspecto personal. Ya que le están cobrando un postre que usted no pidió, le vamos a obsequiar uno, ¿sí? Por cuenta de la casa. Ah, sí, perfecto. Muy bien, seguimos aprendiendo sobre calidad y excelencia, dos atributos muy importantes a la hora de brindar una buena atención al cliente. Les recuerdo que este es el libro que ustedes pueden recibir de forma totalmente gratuita, ya que este es un curso gratuito por televisión. Ustedes aquí tienen el material que puede acompañar a los cursos que ven, a los programas que ven por televisión, y también beneficiarse del centro tutorial llamando al teléfono 1-800-33-88-83. Allí hay expertos que los van a ayudar con sus dudas e inquietudes, pero primero hay que inscribirse, así que háganlo rápidamente. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. En el próximo bloque. Yo creo que mi servicio es de calidad. Primero, aunque estemos aquí en Guayaquil, yo soy puntual. Cuando acuerdo llegar a un sitio para recoger a un caballero o a una mujercita, yo llego 10 o 15 minutos antes. La venta es un juego de dos. Un juego en el que si el vendedor está distraído, no pone suficiente empeño o no sabe dar la respuesta adecuada, la venta no se produce por más clientes que desfilen por su negocio. En cambio, la excelencia en la atención al cliente posibilita un diálogo fluido entre vendedor y cliente. La venta se concreta. El cliente queda satisfecho y los dos salen ganando. Atendamos bien al cliente para vender más. Aprender es no bajar los brazos. A través de Aprendamos, se me cumplió uno de mis sueños, ser maestra parvularia. Y tengo la oportunidad de trabajar en un centro de desarrollo infantil. Aprender es compartir. Yo hice el curso de autoconstrucción que me sirvió para enseñarle a mis compañeros a construir la casita donde nos reunimos todos los agricultores de aquí de la comunidad. Aprender es superarse. Hello me demostró que podía ser más productivo en mi trabajo. Good morning. Good morning. Good morning. My name is Gabriel and I'll be your driver today. Aprendamos. 8 años aprendiendo juntos. No se pierda el nuevo capítulo especial sobre compra y venta por internet, que será emitido al final del curso Ventas y Atención al Cliente. Y continuamos con el curso Ventas y Atención al Cliente. Hemos visto que la calidad es el tema del día de hoy y que esta calidad no exige grandes inversiones ni esfuerzos desmesurados. Únicamente saber escuchar verdaderamente las necesidades que tiene el cliente. Piénselo así y no se complique. Para entender más claramente este tema, vamos a hacer una super síntesis en 3 puntos. El primero, ¿qué es lo que todos los clientes buscan? Primero, que los atiendan cordialmente. 2, en un lugar limpio e higiénico. Y por último, y sobre todas las cosas, que le den lo que le prometen, que le cumplan con sus expectativas. A partir de este contexto mínimo, ya podemos entonces hablar de calidad. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Paula Nico y estoy haciendo una nota sobre el turismo en Guayaquil. Si usted sería tan amable de contestarme, ¿qué es la calidad para usted? Vea, esto es calidad. Cumplir exactamente con lo que se promete. Un lugar limpio, donde fui bien atendido y rápido. Y el trato es igual al de la fotografía. Mire, mire, tiene tomate, papas fritas y 12 camarones. Mire, 1, 2, 3, 12 camarones.
Vamos a probarlo. Gracias. Vamos. Ahora, la prueba de fuego. Si esto es tan delicioso como parece, sin ninguna duda, esto es calidad. Yo pienso que la calidad no es exclusivamente de los productos caros ni de las grandes empresas. Quienes tenemos pequeños negocios podemos desarrollar la observación entre lo nuestro y la competencia. Y simplemente por comparación podemos ir viendo qué es lo más conveniente para mejorar o superar la atención al cliente. Yo, por ejemplo, tengo una tienda de artesanías y siempre he dicho que en el negocio no solo hay que tener ojos, también hay que tener orejitas para poder escuchar al cliente. Hay que aprender a escuchar al cliente para poder trabajar mejor con ellos. Y un cliente satisfecho y feliz siempre, siempre va a volver. Buenas tardes. Para una nota que estoy preparando, ¿sería usted tan amable de responderme una preguntita? Unita nomás. Dígame, para usted en su trabajo, ¿qué es la calidad? Mire, yo creo que mi servicio es de calidad. Primero, aunque estemos aquí en Guayaquil, yo soy puntual. Cuando acuerdo llegar a un sitio para recoger a un caballero o a una mujercita, yo llego 10 o 15 minutos antes. También me gusta tener mi vehículo impecable. No solo por fuera, para que sea pura pinta, sino también por dentro, donde se siente el pasajero. Parece que eso no tuviera nada que ver, pero la gente puede reconocer eso. Hace poco un cliente me comentó que se había embarcado en otro vehículo y cargaba unos pantalones blancos y al bajarse descubrió que estaba manchado de grasa. Lo llevó a la tintorería del hotel para que lo limpiaran, pero ya nada se pudo hacer. La marca del jaureola quedara. Eso también dice bastante de cómo es uno. A mí, si al cliente le interesa y si es turista, yo en el recorrido le voy diciendo muchas de las cosas que yo sé. Eso a mí me gusta y no me cuesta nada. Le sirvo de guía y hace el viaje más entretenido. Eso es calidad y también es un buen negocio. La prueba es que de cada 10 clientes, 9 me piden la tarjeta y me llaman. Tengo entendido que calidad significa cumplir siempre con lo prometido. No solamente eso, pero en el tiempo estimado y obviamente sin errores. Y en una empresa que brinda un servicio, sea grande o piccola o pequeña, yo creo que cada uno debe desarrollar el hábito de hacer las cosas bien, no solamente más o menos, y no solo cuando uno le da la gana de hacer las cosas bien, pero siempre, todos y siempre. Y actualmente las empresas están comprendiendo que el control total de la calidad no es exclusivo de un departamento que controla a los demás, sino que debe involucrar y comprometer a todas las áreas, sino también a toda la empresa y todas las personas. Bueno, y con respecto a lo que se llama la calidad total, yo también tengo entendido que no podemos brindarle a nuestros clientes un producto de calidad si nuestros proveedores no nos suministran un producto de calidad, ¿no? Así que entonces, como nuestros clientes definen las pautas de calidad, entonces nosotros deberemos fijárselas a nuestros proveedores, ¿no? No sé, es como una cadena donde debemos cuidar de cada de los eslabones.
Yo creo que el concepto de calidad es tan amplio que inclusive lo podemos aplicar a un lugar como un camping. Estamos hablando de calidad si hablamos de buenos baños, si hablamos de buenas duchas, si hablamos de buenas instalaciones, si hablamos de limpieza. Me parece importante también que, por ejemplo, haya una tienda cerca donde poder comprar insumos, que el lugar sea seguro y sobre todo que tenga buenos accesos, que esté cerca de todo. Yo creo que todas estas cositas juntas van generando una onda muy particular que a mí me parece realmente fantástico. Calidad. ¿Qué es calidad? Bueno, para mí la calidad es dar lo mejor todos los días, tanto en la atención a nuestros clientes como en los ingredientes que utilizamos. Yo particularmente a todos los clientes los trato como me gustaría que me traten a mí. Y además, utilizo ingredientes de calidad y esos detalles la gente los percibe. Por eso me eligen. Y sí, creo que puedo decir con legítimo orgullo que la Espiga Dorada, mi panadería, es una panadería de calidad. Y ya que hablamos de calidad, es muy importante que comprendamos bien el significado de este concepto. La calidad en servicios es la capacidad de dar respuesta a las expectativas de los clientes por un precio determinado, en un tiempo razonable, y se mide por el grado de satisfacción de los mismos. La calidad no es un concepto relativo relacionado con el precio. No hay que confundir calidad con lujo. La calidad es atender al cliente con autenticidad y manteniendo la identidad cultural local. La exigencia de calidad por parte del cliente aumenta con la experiencia. Los clientes son cada vez más experimentados. Pero si estamos preparados para ese desafío, la calidad total es sinónimo de satisfacción total. La calidad total es sinónimo de satisfacción total. Interesante, ¿verdad? Tenemos mucha más información para el capítulo de hoy. Les recordamos que el número del capítulo que aparece en su pantalla del programa del día de hoy no es igual al número del capítulo que ustedes tienen en el libro. Así que revisen en el libro la información correspondiente a lo que estamos presentando hoy aquí en el programa. Ya regresamos con más de este curso Ventas y Atención al Cliente. En el próximo bloque. ¿Qué es esto? Es una cortesía del hotel. Le da una copa de bienvenida acá en el bar, a cualquier hora. Si aplicamos las reglas de oro de la venta y la atención al cliente, le daremos a nuestro negocio el impulso que necesita. Un impulso que vuelve sobredimensionado. Atendamos bien al cliente para vender más. No se pierda el nuevo capítulo especial sobre compra y venta por Internet, que será emitido al final del curso Ventas y Atención al Cliente. Este año aprendamos Rompe Fronteras. Si vives en el exterior, ahora puedes ser alumno de nuestros cursos. Inscríbete enviando un correo electrónico a aprendamostv@guayaquil.gob.es. Ingresa al sitio web de la Fundación Ecuador y descarga gratuitamente el libro de texto. Sigue las clases por televisión a través de la señal internacional que llega al país donde resides. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos. Envíalo por correo electrónico y recibe la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y la Fundación Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Y continuamos aprendiendo en este curso de ventas y atención al cliente. Ya hemos aprendido que calidad total es sinónimo de satisfacción total.
Ya sabemos cómo hacer para que los clientes vengan. Ahora vamos a aprender algo mucho más importante. Cómo hacer que los clientes regresen una vez y otra vez y otra vez. Es decir, lograr la fidelización del cliente. Pero, ¿en qué consiste la fidelización del cliente? Su llave. Su habitación es la 307. Queda en el tercer piso. Enseguida le suben el equipaje. Oh, muchas gracias. Esta es una invitación. ¿A qué es esto? Es una cortesía del hotel. Le da una copa de bienvenida. Acá en el bar, a cualquier hora. La fidelización del cliente consiste en convertir a un comprador en cliente. Es más provechoso mantener nuestros clientes que salir a buscar nuevos clientes. Para conservarlos, necesitamos que sean fieles. Oso, una más, por favor, una más. Para los clientes fieles, es más difícil irse que quedarse. Está claro que esta segunda copa no está incluida. No problema. Está muy bien. Gracias. Entonces, sí. Los clientes fieles tienen mayor tolerancia a los pequeños errores o diferencias de precios. Para lograr esta fidelidad, es necesario estar constantemente excediendo sus expectativas. Señor, ¿desea leer el diario? Oh, sí, gracias. Ese de ahí, por favor. Para lograr la fidelidad del cliente, hay que desarrollar habilidades, estrategias y acciones para que se sienta cómodo con nosotros, creando un ambiente en el que se sienta a gusto y regrese. A los clientes hay que comunicarles a través de acciones y palabras que ellos son la parte más importante de su negocio. Es importante escuchar al cliente activamente, proceder rápidamente, manejar correctamente el feedback o retroalimentación, generar un vínculo con el cliente, proteger y construir la relación con el cliente, compartiendo con el cliente nuevas ideas o innovaciones en el producto, el servicio o la empresa. Frente a situaciones que están fuera de las normas, debemos hacer todo lo posible para tomar la mejor decisión que logre conquistar la fidelidad del cliente. Es recomendable ir al encuentro del cliente con la mayor frecuencia posible, sin caer en el seguimiento pesado. Para lograr el éxito, hay que tener en cuenta el momento y la perspicacia de la propuesta, buscando soluciones alternativas. Debemos estar siempre atentos por prestar la mejor atención al cliente y siempre hacer algo más para satisfacerlo. Buenas noches. ¿En qué puedo servirlo? Bueno, estoy mirando un poquito. Y dígame nomás. Mire, yo también soy comerciante, soy también artesano. Y tengo un puestito en Salinas. ¡Ay, pero qué bueno! Somos colegas. Mucho gusto. Mi nombre es Amanda. El mío es Jacinto. ¿Y qué? ¿Anda de paseo por acá? Pues no se diría de paseo. Vine a comprar unas cosas y a ver cómo está la cosa en Guayaquil. ¡Ay, qué bueno! Y también porque mi negocio no marcha nada bien. ¿Y por qué cree que su negocio no marcha nada bien? Bueno, he conversado con mucha gente, comerciantes, y me dicen que no conozco de calidad. Ay, a ver si yo lo puedo ayudar. ¿Qué cree usted que es calidad? Bueno, yo me trataba de abastecer con cositas caras, lujosas. Espere. Pero calidad no es sinónimo de lujo. Ah, ¿no? No. Calidad es cumplir totalmente con las expectativas del cliente. Mira, por ejemplo, si tú vendes un buen producto de buena calidad que reúna todos los requisitos que esperan de este producto, aunque sea de lujo o no sea de lujo, pues simplemente estás vendiendo calidad. ¿Entiendes? Ya me explico. A ver, ¿qué se explica? Es que he comprado cosas caras y de igual nadie, la gente no me compra. He probado incluso con cosas pequeñitas, cosas baratitas y no me funciona igual. No sé qué voy a hacer. Es que en primer lugar no se trata de andar tratando de vender,
sin dejar de pensar quién te viene a comprar. ¿Entiendes? Es todo lo contrario. Más bien debes de saber quién va a venir a comprar para saber qué puedes vender. Debes de conocer a tu clientela. Además que tienes que saber escuchar. ¿Escuchar? Claro, sí. Quien demanda es el cliente, no uno. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se acuerda de nosotros? No, espérame un ratito, por favor, ¿sí? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, se acuerda, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Somos inolvidables. ¿Y qué andan haciendo por acá? Aquí visitándola. Hoy ya no le vamos a quitar tanto tiempo como el otro día. Ay, no se preocupen. La otra vez andábamos buscando el bolso y todo eso. No se preocupen. Lo que pasa es que veníamos a agradecerle por la recomendación que nos hizo el otro día por el bolso tejido. Créame que está muy buenísimo, tiene una capacidad pero fantástica. Y la lleva por todos, sí, la lleva por todos lados. Yo más bien hoy día quería buscar un sombrero de paja toquilla, algo así. Ahí tengo. En la atención al cliente es importante desde la primera vez crear un vínculo. Porque no solo es importante que el cliente venga, sino también que vuelva. ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ese sí le quedó todo! Por ahí ves, pero sí. Muy guapísimo. Ay, sí, te ves bien, amor. Yo creo que... Hoy vimos el capítulo 11 de televisión del curso Ventas y Atención al Cliente, en el que comprendió lo que significa calidad aplicada en la atención al cliente y cómo fidelizar a su cliente. Para profundizar el aprendizaje, lea el capítulo 8 del libro La calidad en la atención al cliente. No se pierda el próximo capítulo del curso Ventas y Atención al Cliente, la teletutoría número 4, donde participarán alumnos y especialistas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Y como hemos aprendido en este capítulo, lo importante no es que ustedes hayan venido hoy o hayan sintonizado hoy este programa, sino que lo vuelvan a sintonizar todos los capítulos hasta el final y que siempre sigan volviendo. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos dentro del curso Ventas y Atención al Cliente. Nos vemos la próxima. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.